Es la uno. Hello, Héctor. Ya Hello, estamos. hello, okay. Verónica. Good evening. Hola, Hi. profesor. Hello. En unos 2 minutos vamos a darle espacio a los demás, ¿ok? Está bien, profe. No se preocupe, yo solo entré Okay. temprano para no perderme la hora. Okay. Es que estoy Okay. decorando el árbol, bueno, arreglándolo, mejor dicho. ¡Ay, qué genial! Yo todavía no Ah, he entonces puesto nada. estoy con Todavía en diciembre, creo que. Por diciembre ya los primeros días. Que esté un poco más despejado. Bien. sí, pero no quería adelantar esta vez, así que lo compró justo ayer y es uno de luces nomás. Entonces, Ah, más ajá. extraño de arreglar. Ok, ¿les parece si iniciamos entonces? Porque ya se nos fueron unos minutos. Bien, no sé cómo estamos con la actividad que habíamos dejado para el día miércoles. Y también no sé cómo estamos con lo del tema de la semana pasada. Bueno, fue el miércoles. De hecho, fue el miércoles. El lunes yo dejé una actividad, pero no la podemos desarrollar. Ahorita se las comparto. Hacer las celebrations. No sé si lo recuerdan. Para los que vieron la tutoría. Vamos a ver. Acá está. Bien. Ok, les mencionaba que vamos a hablar un poco acerca de la celebración de la festividad o de época del año o de algún acontecimiento que a usted le agrade. Yo hablé un poco acerca del Thanksgiving, que por cierto se va a celebrar esta semana en Estados Unidos, el día jueves. Entonces, actividad, que es lo que, bueno, de esta tradición, les mencionaba qué es lo que hacen, qué es lo que ellos comen también, algunas actividades que realizan, incluso en la Casa Blanca, les mencionaba, y la fiesta en sí. Y bien, bueno, pero no sé si de igual forma están listos para mencionar, si no les doy unos 5 minutos solo para que usted me mencione. ¿Cuál es su festividad favorita? Okay, what is your favorite celebration in the year? Porque no puedo estar retrasando más esa actividad. No sé si desean que les dé los 5 minutos para que puedan escribir algo, si hay que escribirlo, si hay que buscar algo. ¿Les parece? Bueno, no sé si me escuchan ahorita también. Miss, una pregunta. Dígame. Vamos a decir, vaya, por ejemplo, no, yo no he comprendido muy bien lo de la actividad esa, pero vamos a decir la actividad favorita y acerca de qué se trata, o qué es ¿O lo que se porque le come o gusta? cómo. Porque le gusta. Ah, ok. Puede Pues. mencionar si usted también, si yo como tal cosa, esto, esto. Como usted dice, puede Ah, ok. mencionar que sea general. Que se hace en general, como yo lo mencioné, o qué es lo que usted hace, dependiendo del tipo de celebración que usted elija. ¿Ok? Okay, está bien. Okay. Favorite holiday is Christmas. Ok, bueno.
Who wrote this? ¿Quién escribió eso? No me fijé, no lo noté. Ok, pero ya sabemos que a alguien le gusta mucho la Navidad. Ok, I'm gonna give you 5 minutes, 5 minutos. My favorite holiday is Christmas. Ajá. No había contestado antes porque pues soy nueva con esto de Zoom y todavía no sé usar lo del bolígrafo. Ah, ok, no hay problema. Sí, pero vamos, en ese momento vamos a activar el micrófono, Verónica. Si no, pues lo puede escribir en el chat, no hay problema. Claro. Okay. Okay. Ok. Si están listos, me avisan. Si no, pueden ir, pueden empezar escribiendo en el chat, ¿ok? Para ganar tiempo. Ok, Irma. Ok, Héctor. Ok. Vamos a esperar a los demás. Okay. Mm-hmm. Okay, my favorite holiday of the year is Christmas. That's the day we regularly cook a turkey for dinner. Okay. Okay. Christian says, my favorite holiday is Christmas. It's a good day with my family and friends. Okay. And okay, cook a turkey for dinner, which we are planning for 9 p.m. with the whole family together. At midnight, we try to pray like Thanksgiving for a year that is coming to an end.
Rosy. My country of people celebrate a big party and prepare delicious food and buy gifts to children and celebrate the end of the year. Okay. Boys run and laugh, all the relatives eat, dance, and make jokes. Okay, Isabel. My favorite holiday is Christmas, because my whole family gets together to share the traditional chicken buns are made. Okay, the children receive gifts, and that day my father has okay. I think Reina, it's your dad's birthday, right? Papá, el cumpleaños de su papá. Okay. And there is always cake. Veronica says my favorite holiday is Christmas. We give a present to each other and my family, and sometimes I celebrate with my closer friends. Okay. 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 Then, thank you. Creo que faltan todavía. Esperar. Okay. Yes, bien, Héctor. Yes, yes. Ok, solo voy a esperar que me faltan dos más. Pero bien, en eso podemos iniciar. Good idea, Héctor. If you want, you can start. Usted puede iniciar. Could you read your paragraph, please? ¿Puede leer su párrafo, Héctor? Okay, my favorite holiday of the year is Christmas. That's the day we regularly cook turkey for dinner, which we are planning for 9 p.m. with the whole family together. At midnight, we retire to pray like Thanksgiving for a year that is coming to an end. Okay, thank you. Okay, dinner es cena, dinner. Turkey es el pavo. Okay, let's see, Christian, are you there? Bueno, Christian, exactamente ahorita se acaba de salir. Bien, Verónica. Sí, profe. Okay. Can you read your part, please? Okay, sure. My favorite holiday is Christmas. We give in present each other in my family, and sometimes I celebrate with my closer friends. Okay, your closer friends. Sus amigos más cercanos. Thank you. Irma, are you there? Hola. Hello, hi. Irma. Hello, everyone. My favorite celebration is the San Miguel Carnival. The main attraction of San Miguel City is in November. There is musical festival, it's big party. The best part of the festivities last 1 week. There are concerts,
parade float, mechanical game, and firework display. All city is crowded and baseline, but it's good place to dance. A good place to, okay, it's a good place to dance. Okay, the San Miguel Carnival, okay. It's a, the international San Miguel Carnival. Okay, very good. Okay, bien. Emma? Can you read us your part? Okay, thank you. Yes. My favorite is Christmas because I'm in my home with all my family and share beautiful moments with them. Also, my mom prepares delicious food and my daughter enjoys this holiday. Enjoy this holiday. Thank you. Thank you very much. Let's see. Rosie? Okay. My favorite holiday is Christmas. Okay. In my country, in December 31st, all people celebrate a big party. The empty year is near. The family celebrates and prepares delicious food. Turkey, meat, or and buy a gift to children. And celebrate the end of the year. The boys run and loud and relatives eat, dance and make jokes. When the night is for end, all family make a reunion and give thanks for all good and bad seems to pass. Okay, thank you. Okay, en realidad nosotros celebramos esto que está acá. Okay, le llamamos. Vamos a ver. Okay. Esto es lo que en realidad nosotros celebramos. La Christmas Eve, que es el 24 de diciembre. Porque en realidad la Navidad es el 25. Entonces nosotros celebramos, we celebrate the Christmas Eve, la víspera de Navidad. O al menos en El Salvador, esa es la que se, el 24 es que más se celebra, el 25. Amanecemos dormidos, ¿verdad? La mayoría. O en la playa, o en algún otro lugar. Pero nosotros celebramos the Christmas Eve. Eve significa víspera. Ok, así que ese dato no lo olvidemos nunca, ¿ok? The Christmas Eve. We celebrate the Christmas Eve. Ok, let's see. Christian? Christian? Ok. Christian is not here. Bueno, entonces, Isabel. Hola, hola, teacher. Hello, Isabel. Can Hello. You share with us your part, please? Okay. My favorite holiday is Christmas because my whole family gets together to share the traditional chicken's balls. Así se pronuncia. Armay. The okay. children receive gifts. ¿Sí? The children receive gifts. And that day, my father has his birthday. There is always cake. Okay. There is always a cake. Okay. Okay. Ajá. Thank you. Thank you. Irma. Reina. Reina. Okay. Welcome, Abner. Bienvenido. Y bien, solo voy a tomar sus nombres para añadirles su nota. Okay. Abner, we are talking about our favorite celebration. Estamos hablando sobre nuestra celebración favorita. Okay.
Okay, well, welcome, Abner. If you want, you can share your favorite celebration on the chat. Si usted desea, puede escribir su celebración favorita ahí en el chat, ¿ok? Y bien, Christian, Emma, Irma, Reina, Héctor, Rosy, Verónica, y esperaríamos a Abner. Ok, thank you very much. Ok. Sí. Bien, pasando a otro punto, quiero, bueno, me mencionaban que cuando fue por el audio, si es que no me di a entender muy bien en cuanto al uso de past voice, no sé si me pueden mencionar si necesitan que explique un poco más, si hay alguna duda, no sé, I don't know. ¿A qué hora sirve el pavo, maestra? Yo no, el pavo ahorita todavía no, sería el miércoles que sirvamos el pavo. Bien, questions so far, preguntas acá. Sobre passive voice, no sé si todo está bien. Is everything okay? A mí me quedó, o sea, yo en realidad no entendí muy bien el o sea, no lo capté. Por favor, dice. Okay, bien. Okay, bueno, esta es una forma, la voz pasiva es una forma utilizada tanto para presente o pasado. Aquí en este diapositivo les mencionaba eso. Y esto es lo que, ¿cómo se llama? Explica. Este tiempo lo utilizamos para hablar de la acción o del evento que realiza bueno, ¿de quién hace la acción? Entonces, to talk about actions or events in which the agent or the doer, que es el hacedor, of the action is obvious, unknown, or unimportant. Ahora bien, lo utilizamos para ser específicos en quién realizó la acción. Por eso es que vemos el by, si revisaron las diapositivas. Porque cuando ponemos by Eric, por ejemplo, by Samantha, entonces somos muy específicos a la hora de hablar quién es el que realiza la acción en ese tiempo. Y lo podemos utilizar tanto en presente como en pasado. Solo que la estructura es esta. Utilizamos el verb be y también el pasado participio, que por eso es necesario que nos estemos aprendiendo los verbos, porque vamos a utilizar siempre esta línea. Cuando utilizamos esto, se puede hacer como una forma más formal. Cuando queremos dar información extra, como les decía, acerca de quién realiza una determinada acción, ya sea en pasado o en presente. Y siempre en esta voz pasiva vamos a utilizar el verb be, que puede variar, según acá, varía de acuerdo al tiempo en el que la oración depende del tiempo en el que la acción se haya hecho o se está haciendo o
quizás se continúa haciendo o ha quedado pausada. Así que por eso es que escribí varios ejemplos acá, porque puede ser un poco confuso ya que se utiliza para varios tiempos. Esa es la diferencia, que estamos acostumbrados a utilizar un definido tiempo y una estructura para eso. Pero en este caso, el passive voice lo utilizamos para presente y también para pasado. Y lo único que es lo que cambia es de que se hace más específico a la hora de utilizarlo. Por ejemplo, the castle was built in 1543. Ahora bien, si nosotros deseamos, no podemos mencionar por quién fue realizada la acción. Por ejemplo, el castillo fue construido en 1543. Ahora bien, si vemos, y acá voy a escribir, vemos, no podemos olvidar que vamos a utilizar para el passive voice el verb be, como veíamos, en cualquier tiempo, dependiendo de cuándo se haya realizado o si la acción se sigue realizando. Y el verbo siempre, siempre va a ir en el past participle. O sea, siempre vamos a tener que utilizar, si son verbos irregulares, vamos a verbos que nos estamos aprendiendo. Si son verbos regulares, solo vamos a agregar ed, ¿ok? En este caso, el agente, o sea, quien lo construyó, no es entonces, y no se menciona. It has been rebuilt twice since then. Ha sido reconstruido, y lo mismo, utilizamos been, que sería el verb be, y rebuilt, que sería en este caso el pasado participio de reconstruir. Entonces, ¿cómo sería en español, teacher? The castle was built in 1543. El castillo fue construido, y acá it has been rebuilt, ha sido reconstruido dos veces desde entonces. Entonces, si vemos, ya que se usa el passive voice, van a ir los dos verbos, siempre el verbo be antes de el verbo principal, que ya se los voy a explicar acá también. Y no olvide que es necesario el pasado participio. Ahora bien, English is spoken here. El inglés es hablado acá. English is spoken here. Verb be, tenemos acá nuevamente, y siempre tenemos que guiarnos por esto, porque siempre antes del verbo principal irá el verb be en cualquiera de las formas. Y spoken, hablado. Spoken es el pasado principio de speak, de hablar. Ahora bien, the game is played until there are no more players on the field. El juego es jugado, is played, y acá, como es un verbo regular, solo agregamos ed. No hay otro cambio. The game is played until there are no more players on the field. El juego es jugado hasta que no hay más jugadores en la cancha. Entonces, estos son algunos ejemplos. Ahora bien,
Una cosa, es importante aprenderlo, ya que a veces las personas cometen el error de usar la voz pasiva y con los verbos de forma incorrecta. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay algunos que utilizan algunos utilizan el verbo be en una forma errónea. Por ejemplo, my lunch was stolen by a gorilla from the circus. Entonces, mi almuerzo fue robado. Por acá ya somos un poco más específicos, como les decía, by a gorilla from the circus. Y en este caso, hay algunas personas, vamos a ver. Los errores más comunes en este caso es de que se utiliza el verbo be incorrectamente. Por ejemplo, acá, en vez de was, utilizan were. Y sabemos que si estamos hablando de un objeto, que en este caso es lunch, que tome lugar de eat, acá lo voy a escribir. Vamos a ver, que en este caso sería eat, utilizan were. Y recordemos que where solo lo utilizamos para you, para we y para they. Entonces, por eso es bueno, saber utilizar bien el verb be en este caso, porque puede tener algún problema en cuanto a los ejercicios. Ahora bien, como les decía, we can include the agent after the verb in a passive sentence using the preposition by. Podemos incluir a la gente, o sea, quién es el que realizó la acción, después del verbo, utilizando anteriormente by. Acá. Bite. A gorilla, by a lion, by a bird. Entonces podemos cambiar dependiendo quién realiza o quién realizó la acción. O por ejemplo, the new hospital is going to be opened by the queen herself. En este caso, the passive voice no lo estamos utilizando en pasado ni en presente, sino que estamos hablando de algo futuro. The new hospital is going to be meant, el hospital será abierto, is going to be, será abierto, opened by the queen herself, por la reina misma. Entonces, vemos que en realidad no es tan de tantas. Hay un lugar ahí para mí, mi papá, creo que a mi papá lo operaron, ¿verdad? Mi papá. Hello, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, no sé hasta dónde
fue lo último que me escucharon porque no me fijé cuando se cortó la llamada, sinceramente. Estaba explicando la oración de el nuevo hospital. ¿Está? Que era abierto por la propia reina. Ok, thank you. Bien, entonces acá fue. Okay. Bien, entonces les mencionaba que también puede ser la acción en futuro. Entonces, no sé si me voy dando a entender hasta acá. O si escribo otros ejemplos para que seamos más esto. ¿Me pueden escribir en el chat? O igual. Perdón, teacher, ese tipo de oraciones es cuando específicamente estamos utilizando la preposición by. Podemos utilizar by, pero en este caso, Rosy, lo utilizamos para ser específicos en cuanto a quién está realizando la acción o quién la realizó. Excelente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Bueno, entonces seguimos acá. Y tenía algunos ejemplos en cuanto a los diferentes tiempos. Okay, bien. Y tenemos, por ejemplo, en la forma afirmativa, el objeto, en este caso es English, el que se habla en la oración, el presente o la forma pasada del verb be, que en este caso sería en presente, porque es is, spoken, que sería el pasado participio de hablar, de speak, y el complemento de la oración. Una cosa, creo que esto es lo que a veces puede decir, que a veces el objeto puede aparecer al principio. Entonces, pero alguien más puede realizar una acción y puede, ¿cómo sería la palabra? Puede incluir al objeto, porque al menos en esta oración podemos decir English is spoken here. El inglés es hablado acá y podemos decir quién es el que habla, en este caso el idioma. Y acá sería English is spoken here by me o by us. El inglés es hablado acá por nosotros. Entonces acá agregamos, en este caso, alguien, el hacedor de esta acción, ¿ok? Este es un nombre, en este caso English sería un nombre. Y acá sería la acción y en esta parte si utilizamos by, somos específicos en mencionar quién es el que realiza la acción. No sé si me doy a entender. Pues no lo quiero dejar más perdido. Sí, ahora sí ya lo entendí mejor. Ok, bien. Sí, en realidad es este passive voice y parte del active voice. Así que no se me desanimen porque solo es de paciencia. Porque hay que aprender a cómo se llama, utilizar las estructuras. Así que vamos con paciencia, ¿ok? Entonces, esta es una estructura de una oración afirmativa. Ahora bien, tenemos acá también una negativa. Y es que vamos a utilizar el not
La forma negativa, pero va a ir inmersa con el verb be. O sea, que podemos utilizar. ¿Cuáles son las formas negativas del verb be? Puede ser weren't, como en este caso. Puede ser wasn't. Vamos a ver. Puede ser también este isn't. Acá. O puede ser aren't. No sé si recuerdan. Es bueno medio leer las ¿cómo se llama? Los tiempos en el que utilizamos el verb be. Si tienen alguna duda, yo tengo cuando estudiamos el presente progresivo, que utilizamos el is, el are y también am. Tengo el pasado, así que creo que es necesario que se los vuelva a pasar para que podamos utilizar bien la forma del verb be en los diferentes tiempos, ¿ok? Entonces, puede ir de esta forma. Estas son las formas negativas del verb be, o también el que vimos hace poco. Pero en esta forma de estamos estudiando ahorita, siempre tiene que ser en pasado. Y el verbo tiene que ser en ¿cómo se llama? En pasado participio. Ajá, eso. Sí, sí, Emma, eso es lo que les mencionaba al inicio, que eso es lo diferente de este passive voice, que este verbo que está acá, después del verb be, siempre va a ir en pasado participio. No importa si la acción fue ayer, es ahora o se va a realizar. Quien da la pauta, si es ayer, ahora o mañana, es el verb be. ¿Ok? Este siempre se mantiene en la forma participio. En el tiempo, perdón, en el pasado participio. Eso creo que lo que también confunde. También las otras, ¿cómo se llama? Oraciones vienen igual. El punto principal es, con este passive voice, es saber en qué forma vamos a utilizar el verb be. Por eso es que, si se fijan, es necesario aprendernos bien el uso del verb be en los diferentes tiempos, porque hay muchas estructuras que lo requieren en sus formas diferentes, y esa es una del passive voice, que en este caso, él nos da la pauta, en este, por ejemplo acá, these socks weren't made in Japan. Estos calcetines no fueron, como es en negativo, no fueron hechos en Japón. Entonces, si quiero decir, estos calcetines fueron hechos en Japón. These socks were made in Japan. Entonces, este es el que va a cambiar, que puede ser negativo o afirmativo, Emma. Este siempre se va a mantener. El siguiente verbo siempre se va a mantener en pasado participio. Por si se les olvida, este es el pasado participio. Acá. Y se los vuelvo a repetir. Este es el pasado participio, la tercera columna. Esta es la columna que van a utilizar prácticamente en el intermedio 1. Por eso es necesario aprendernos estos verbos, porque en el passive voice, en la voz pasiva, utilizamos este verbo, este de acá. Miji nos pasó esa lista. Sí, ya se las pasé. Sí. En el grupo. Wow. Sí. Yes, sí, se los pasé. Okay. Y recuerden que sí. Exacto. Sí, y siempre, bueno, ahorita al final les voy a dar otros 5
verbos, la pronunciación de cada uno, porque yo sé que esto les puede llegar a confundir porque estamos acostumbrados a utilizar estos dos tiempos, solo en la forma normal y en la forma del pasado, que eso se ve en el básico 2, pero esta es necesaria aprenderla por lo mismo de los tiempos que vamos a ver en este intermedio. Si no, les va a costar un poquito más acoplarse. Entonces, como el pasado participio, conste, esa lista es de los verbos irregulares. Recuerden que los verbos irregulares son aquellos que cambian la forma de la palabra en los diferentes tiempos. Así como está acá, se los pongo acá de ejemplo. En el caso del verbo, por ejemplo, awake, sería en pasado simple, awoke, pero en pasado participio es awoken. Ahora bien, eso es para los verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, solo hagamos ed al final del verbo. ¿Cómo vamos a conocer cuál es cuál, teacher? Por eso es necesario aprendérnoslo, porque hay más de 2000 verbos en inglés. Entonces, hay unos que se dividen en regulares, que solo agregamos ed, y hay otros, por ejemplo, de made, que es el pasado participio de make. Entonces, por eso es necesario que lo aprendamos, que aprendamos esa lista. Poco a poco, no se sienta muy abrumado, porque esto es de poco a poco. Entonces, esta es la forma negativa. Ahora voy a explicar este pase pues en diferentes tiempos. Por ejemplo, en presente y también en pasado progresivo. Ahora bien, presente progresivo y pasado progresivo. La estructura siempre, el objeto se menciona primero. The house, la casa, o por ejemplo, our car, nuestro carro. Ese es el objeto. Ahora bien, acá puede ir ya sea afirmativo o negativo, utilizando not, va a irá el verb be. Siempre recuerde que el verb be irá en cualquiera de los tiempos. Y luego, como es el presente progresivo, para eso utilizamos been, para el presente progresivo, been. The house has been, la casa ha sido. O la casa, perdón, la casa es siempre, house is being painted. La casa está siendo pintada. The house is being painted, porque es presente progresivo. The house is being painted. ¿Por qué progresivo? Porque si vemos acá, agregamos ing, está siendo pintada. Y podemos agregar quién es el que está realizando la acción. Por ejemplo, by John. The house is being painted by John. La casa está siendo pintada por John. O por ejemplo, our car wasn't being used yesterday. Nuestro carro no estuvo siendo usado o utilizado ayer. Our car wasn't being used yesterday. No estuvo siendo. Being significa siendo. Siendo, de ser, ¿verdad? Y siempre utilizamos el siguiente verbo con ed. Este es para el presente progresivo, para el pasado progresivo. ¿Por qué pasado progresivo? Porque utilizamos was, que es
pasado, que es el pasado del verb be y been, que lo utilizamos para mencionar o para, sería traducido siendo. No estuvo siendo, wasn't been, o is been, está siendo, is been, paint, está siendo pintada. Entonces, luego tenemos el presente perfecto, que lo vimos, the present perfect, que lo estuvimos viendo hace unos días. Y siempre, the object, en este caso, lo utilizamos al principio, have or have not, si es en negativo, has or has not, been, que en este caso sería el verb be, y luego iría el verbo en pasado participio, más el sujeto que queremos mencionarlo. House has been rented Bobtail. La casa ha sido, ya no es siendo como been, sino que es been, has been rent by Bobtail. Ha sido rentada por Bobtail. O we haven't been, no hemos sido, no hemos sido invitados a la fiesta. Y acá podemos ver que también el objeto, the object, es we. We haven't been invited to the party. No hemos sido invitados a la fiesta, podemos decir by, por Sofía. We haven't been invited to the party by Sofía. No hemos sido invitados a la fiesta por Sofía. Ese es el presente perfecto, el que estuvimos viendo hace unas semanas. Y recuerden, esa es la estructura. Has or have been, si es en negativo. Entonces, podemos utilizar el presente progresivo, el present perfect también. No sé si hay, bueno, ya casi termino acá, pero no sé si hay alguna duda. Si no, igual vamos a ir a ver lo de la plataforma para que veamos los ejercicios. No sé cómo vamos ahí. Ok, bien. Bueno, entonces, ya para culminando, los yes, no questions. Y en este caso, ¿cómo formulamos las preguntas? Y utilizamos al principio, en el passive voice, utilizamos el verb be, was, o en este caso have, si es en present perfect, vamos a utilizar have. Luego el sujeto, o sea, de quién se habla en la oración. Y por último dejamos el verbo en pasado participio. Was the letter sent? ¿Fue la carta enviada? Was the letter sent? ¿Fue la carta enviada? Is it being ordered? ¿Está siendo ordenado? Is it being ordered?
O, por ejemplo, have they been asked? Que en este caso podemos utilizar have al inicio, ya que es el present perfect. Solo en este caso vamos a utilizar have. Aquí va a ir siempre el verb be. Bueno, acá lo menciona también en la estructura. Si utilizamos el have. Have they been asked? En este caso sería el presente perfecto. Acá el presente progresivo. Is it being ordered? ¿Por qué progresivo? Porque está siendo ordenado. Expresa que la acción se está realizando todavía en este momento. O si fue en el simple past, was the letter sent? En este caso, ¿fue la carta enviada? Entonces, la acción se realizó posiblemente, ya que es una pregunta, en el pasado. Y por último, podemos utilizar las WH words para el passive voice. Y en este caso, mantenemos siempre la estructura de las questions, pero lo único que cambia es que al inicio utilizamos who, when, where, or why. Entonces, who was told about this? ¿Quién te dijo acerca de eso? ¿O quién dijo eso? Who was told about this? ¿O when was John invited to the wedding? ¿Cuándo fue invitado John a la boda? ¿Okay? When was it being shown? ¿Cuándo estuvo siendo exhibido o mostrado? ¿O why has Bill been fired? ¿Por qué Bill ha sido despedido? Y vemos siempre que el verb, the last verb is impossible. Okay, told, invite, shown, and fired. Okay, no sé si ahorita hay algo. Y bien, yo les había dejado como en la unidad número 3, palabras que siempre tomamos, y yo había sacado estas acá: fireworks display, old fashioned, fair, parade, stood up, sweet potatoes, in honor of, and gather. Y bueno, y también les había mencionado sobre los verbos irregulares que teníamos que aprendernos para esa fecha. Y yo escribí acá algunos ejemplos de oraciones no utilizando el passive voice, sino que solo utilizando los verbos como ejemplo, bueno, estos verbos en diferentes tiempos. Entonces, solo para que tuvieran una idea de cómo los podemos utilizar. Y esta era la tarea, que en realidad no todos me la mandaron, pero todavía hay tiempo y creo que les voy a dar un poco más de tiempo todavía. Y es que me iban a enviar solo 5 oraciones utilizando el passive voice, o sea, el que acabamos de estar viendo. Pero bien, no sé si hay alguna duda, no tenga pena preguntarme, porque si no, de igual forma le va a seguir constando, ¿verdad? Si no, pues sí voy a tener que esperar entonces
sus oraciones. Estas oraciones se las van a mandar al, a la plataforma por medio de mensaje. ¿Ok? No sería por WhatsApp, sino que a la plataforma. Ahí voy a esperar. Pero no sé si hay alguna duda. No, por mi parte ya me quedó claro. Ok, bien. Bueno, entonces les dejo acá, ahora es 23, bueno, les voy a dar, les parece, unos 2 días más, ok, para que puedan enviar esta tarea, por si no la han realizado, porque sí, algunos no la han realizado. Y hoy sí quiero mostrar un poco, por cuestión de tiempo, vamos a estar trabajando. We are going to work on unit number 4. Ok, Rosy. No problem. Para la próxima semana tenemos el midterm. Así que vamos a estar viendo también el miércoles la otra parte de gramática en cuanto a la unidad número 4, para que desde el sábado en adelante podamos realizar la primera evaluación, ¿ok? Creo que eso no hay de explicar porque ustedes ya tienen bastante experiencia en lo de la plataforma. Y bien. De igual forma voy a hacer un, les voy a mandar les voy a enviar un vocabulario extra y vamos a ver solo un poco acerca del clima, que es la parte principal acá. Permítanme. Ok. Y bien, como les decía, la unidad 4 trata acerca del clima, bad weather, y traigo algo de vocabulario acá para que podamos practicarlo. Y bien, no vamos a detenernos mucho acá, sino que quiero mostrarles weather es clima, weather, bad weather, mal clima, y tengo estas imágenes. Ok. Bien. Tenemos las tres temperaturas que casi siempre se manejan, hot, que sería caliente, warm, que sería cálido, warm, cold, frío, hot, warm, and cold. And now we have cloudy, sunny, wet,
dry, windy, windy, foggy, rain, and snow. Again, cloudy, sunny, wet, dry, windy, foggy, rain, and snow. Que esos son los diferentes tipos también de clima que podemos encontrar. Y tenemos, por ejemplo, foggy, que es nebuloso o nublado. Windy, que es ventoso. Dry, seco. Wet, es húmedo. Tenemos sunny, que es soleado. Cloudy, que es nublado. Entonces, estos son los tipos de climas que vamos a encontrar. Cloudy, sunny, wet, dry, windy, foggy, rain, and snow. Y en el caso de rain and snow are verbs. Estos son verbos, llover y nevar. Sí, aparecen así, rain and snow. Ahora bien, podemos decir it's raining, está lloviendo, o it's snowing, está nevando. Ahora bien, si queremos hablar del clima en general, decimos it rains o it snows, que sería llueve o neva. Y con esto quiero explicarles también que podemos utilizar el rainy o snowy, que no lo puse acá. Rainy. Que lo utilizamos para decir, por ejemplo, días lluviosos, rainy days. Today is a rainy day. Hoy es un día lluvioso. Acá utilizamos rainy. ¿Por qué hago esta, cómo se llama, esta oración? Porque está rain, está raining y está rainy. Entonces, lo utilizamos también el snowy para decir, ayer fue un día nevado. Yesterday was a snowy day. O podemos decir, it was a snowy night. Fue una noche nevada. Entonces, cuidado al utilizar rainy, rained y raining. It's raining, está lloviendo. It's snowing, está nevando. It rains, está lluvioso. O it snow, está nevado. O neva, o llueve. Rainy and snowy tienen otros usos. Today is a rainy day. Hoy es un día lluvioso. O, por ejemplo, yesterday was a snowy day. Ayer fue un día
nevado. Así que hay que tener en cuenta el uso de estos, de esos dos. ¿Ok? Y tengo también los seasons. Tenemos primavera, verano, otoño y el invierno. Spring, summer, fall, que es el otoño, y winter, que es el invierno. Spring, summer, fall, and winter. Ok. Y voy a volver acá para que veamos un momento para hacer la siguiente actividad. Cloudy es nublado, sunny, soleado, wet, húmedo. Wet también tiene la traducción de mojado, pero en cuestiones de clima es húmedo. Wet, dry, seco, windy, ventoso, foggy, nebuloso, con neblina, ¿verdad? Foggy, rain, and snow. Okay. Y we have hot, para caliente, warm, para cálidos, ni tan caliente ni tan frío, and cold, para frío. Y bien. Ahora bien, ¿cómo utilizamos en este caso para mencionar el clima? Al principio decimos, mencionamos it's. Por ejemplo, está en Moscú. Vamos a ver en Moscú. Moscú, ok, ¿cómo sería en este caso? Según el símbolo que encontramos. It's, regreso acá. En Moscú sería it's snow, wind in Moscú. Está nevando. Que aparece acá, este de acá. Ahora bien, en Bogotá, it's, si está la nube, ¿cómo sería en este caso? It's cloudy in Bogotá. Exacto, it's cloudy in Bogotá. En Rio de Janeiro, it's, a ver, it's, ¿cuál sería la razón? In Rio de Janeiro. Exacto, it's sunny in Rio de Janeiro. Ok, New York. It's in New York. It's rainy in New York. Exactly. It's rainy in New York. Thank you. How about Tokyo? It's windy in Tokyo. Exactly. It's windy in Tokyo. Thank you. Number six, in Hong Kong. It's, según la temperatura, it's hot. It's hot, exactly. It's hot in Hong Kong. Number seven. It's in Anchorage. Let's see, Anchorage. It's cool. It's cold, exactly. It's cold in Anchorage. Okay. Johannesburg. It's
Let's see. Johannesburg. It's okay. Wow, sorry. It's warm in Johannesburg. Exactly. Last one. Melbourne. It's let's see, ¿cuál nos faltaría? Entonces, it's foggy. Foggy, exactly. Foggy. It's foggy in Melbourne. Ok. Siempre les voy a enviar esto, lo del clima, porque vamos a ver bastante en esto, en esta unidad. Así que lo voy a dejar. Ya casi estamos terminando. Questions so far, preguntas hasta aquí. Ok, Isabel, no problem. Bien. Questions? No. Vamos terminando entonces. Solo mencionarles que en esta parte de acá les había asignado, les había dejado los 5 verbos más que hay que aprendernos. Tenemos choose, choose, and chosen, cleaned, cloned, and clan, que es aferrarse o agarrarse, venir, come, came, come. En este caso, costar, que es igual para los 3 tiempos, cast, cast, and cast. Y creep, deslizarse, o crept, and crept, para los pasados. Estos son los verbos que vamos a aprendernos. Así que para la próxima semana vamos a programar una evaluación. A ver si nos estamos aprendiendo los verbos que hemos estado viendo. De igual forma pueden ir buscándolos en las diapositivas. ¿Cuáles son los que hemos estado viendo por tutoría? ¿Okay? Questions so far. ¿Preguntas hasta acá? Si no, nos vamos despidiendo. Okay. Comments? No? Okay. Is everything okay? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Okay, bien. Entonces luego les hago llegar el link y también las presentaciones, okay? Have a good night. Thanks for being here. Okay, bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye.